Nos quedamos en el primer capítulo de March y Engel comparten piso. Sí. Se quedó jodido la cosa. Se quedó que no sabemos lo que iba a pasar. Estar muy atentos porque yo no sé si Marx puede sobrevivir a esto. No lo sé, a ver. ¡Sácalo, sácalo de ahí! ¡Sácalo de Pero ahí! es que se ha quedado. Mira, mira. ¡Ah, Pepe! ¡Pepe! ¡Buscadísimo! ¡Espera, espera, espera! ¡Para la pause! ¡Hostia, dónde está! ¡Aquí! ¡Hostia, tú! Sentimiento tenido, marcha, han tenido un sentimiento. Sí, el sentimiento de que no cocino más en mi puta vida. La unidad doméstica Martínez ha recibido 220 como pago del seguro por los elementos dañados en el reciente Ah, incendio. que todo era un plan de Marx para... ¡Seguro! Capítulo 2. Marx estafa al seguro. Mira qué cara, tío. Madre mía, tú. El incendio se ha apagado. Intenta tener más cuidado la próxima vez, ¿vale? Sí, gracias. Ese señor no cocina, y se ha quemado el pil. Mira a Federico. Está ahí, madre mía. Madre Me mía, toca lo que nada. me ha tocado, lo que me toca vivir a mí. Y mira, uff. Uf. ¡Hostia, Hostia, madre. qué cara de cabreado! Ay. Y claro, no ha comido porque se le ha quemado las Nada, cosas. ese hombre no puede cocinar más. Pégate una ducha, hostia. Huele ahí como que Se ha puta. chabocado. Qué bueno. Huele a pólvora, huele a quemado. Hostia, va todo quemado, ¿eh? Pero para ir al hospital, no. Han llamado a los bomberos y. Y como no, Engels tiene que ir detrás limpiándolo todo. Pues no te creas que ha sido gran plan porque nos ha costado 600 pavos arreglar esta mierda, ¿eh? Uf, Y Max, nos han dado 220. No está. espabila. Y pone que está aburrido, pero si con el espectáculo que ha montado no se tiene que ¿Cómo aburrir. aburrido? ¿Aburrir? Pero sigue negro, ¿eh? Afro. Afro Marx. A ver, hambre. Desayunar, no, huevos con tostada, no. Algo en plan ensalada, que tenga. Tomar una comida rápida. Compota de manzana, eso no tiene peligro. En principio, a no ser que te metas un tenedor en el ojo. Conversación informal. Es que, hijo, mira que casi quemarte. Que Es que. la lía Marx, ¿eh? Es ¿Cómo la lía que. el tío? Mira, me estás hablando aquí de las cosas y yo como en tu cara. A janga. Sí, venga, Federico, Y que me sí. voy a comer al baño. Marx hace lo que le sale de la polla. Es muy punky, Pero ¿eh? porque no tiene fregadero, ¿no? Coño. Ah, sí. ¿Y eso qué es? Porque le salen los huevos. Se ha llevado el mistol ahí. ¿Sale? Nada, vete a dormir, Marx, porque te hace falta, ¿eh? Míralo cómo va. Tiri, tiri, tiri. Y Federico diciendo, vaya tela, ¿dónde me he metido yo? ¿Para qué le dije? Sí, Mark, se ha roto con Jenny. Vente para mi casa. Mira cómo anda. Francisco se va a trabajar. Ahí está. Broma de oficina. Llevó la mano en su cajón para coger su grapadora y descubre que alguien se la ha metido en gelatina. Voy a responder con otra broma. Federico era muy así. Aquí está Marx trabajando. Ya está. Hora de Marx. trabajar. No, 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 no. Error. Falta el trabajo. Sí. Ah. Esto es indigno para Marx. A mí no me jodas. Es una puta llama. Espera, espera, espera. A ver si se cambia. Ale, a ver la tele. Gilipollas. Marx viendo la tele, tío. Uf. Madre mía. A Dame ver, hacha que le folle, ¿eh? sí. Marx no está para eso, mierda. Ha quemado todo el cuerpo. De eso no te dan la baja.
por haberte pero quemado. No le ha pasado nada. Me tos ahí corriendo. Tenemos teléfono, ¿no? A ver, no llama nada. Haz una broma telefónica, yo creo que se puede. Si sí, encuentro el teléfono. Tiene que ser. El calendario. Ese, teléfono. Va a hacer una autofoto. Se va a hacer un selfie, Marx. ¡Hostia! No, tío, se tiene que cambiar, si no, no. Sí, pero espérate que esto se maneja como la mierda, ¿eh? Ya, pero qué foto vas a hacer. Te tienes que cambiar de ropa, quizá un selfie, a ver cómo se ve. Venga, Marx. Sé moderno, hombre. Aquí tenemos a Marx haciéndose un selfie. A ver. Sí, ¿te gusta la plusvalía, nena? Aquí tenemos a Marx haciéndose un selfie. Puede escribir un relato corto. Venga. Vamos a ver. Un relato corto va a escribir. Madre mía, va. No hace mucha gana. No tiene mucha gana, ¿eh? No, pero que se joda. ¿Cómo se llama el libro? El lago de los patos y otros relatos. Creo que se puede editar. Sí, pero. Ah, para acá no podemos escribir. Qué hijo de puta. ¿Cómo describirías el libro? Es un libro de relatos cortos. Marx, el minimalista. El minimalista. El minimalista. Ahí, a escribir. Dale ahí, dale. Ya ha subido de nivel. ¡Toma! Puede escribir poemas. Hostia, tiene un libro de poemas Marx. Ahora voy a leer un poema de Marx. Mira, ¿no quería alguien una sección literaria marxista? Pues mira, poesía. Ahora va a escribir poesía, Marx. Libro de poemas de Carlos Marx para Jenny, su mujer. Pero cuando era más joven. Ya, este ya no. Bueno, pero. Sí. A lo mejor aquí tiene 35 años. Cantos para Jenny y otros poemas. Tómalos, toma estos cantos en donde todo es melodía. Toma este amor que a tus pies humilde se postra. El alma libre se aproxima en rayos brillantes. Oh, si el eco del canto es tan potente para moverse alargado con dulces destellos, para hacer latir el pulso apasionado que tu orgulloso corazón erguirá sublime. Y dice, sí, está de puta madre, ¿no? Está de puta madre eso. Entonces de lejos seré testigo cómo la victoria te conduce a través de la luz. Entonces más valiente pelearé por todo y mi música rugirá en lo alto, transformada mi canción sonará más libre, en un dulce gemido llorará mi lira. A Federico le han ascendido. Hostia. Ahora es auxiliar de oficina. De puta madre. Gana 4 dólares más la hora. Mira. Y ha recibido la siguiente bonificación: una placa de escritorio robada. O sea, que la ha robado. Interacción, reírse de tiburones corporativos. Y un. Y un esto en cash. Ahí sigue Marx. Sí, pero tiene que ir a cenar. Vale. Ahora leeré otro. Pensé en hacer una música, un poema de Marx, pero claro, está jodida la cosa. Poner nombre al libro, poémica. Venga, dale. Por ejemplo, claro, si pudiéramos escribirlo, podríamos poner, ¿has escrito un libro? Ponga, el manifiesto. Claro. Pero. Una en Marx. Vas en pilotas. Sírvete una ensalada. No te cortes. No conquistas nada con un nardo y una ensalada. ¡Pa, pa, pa! ¡Se ha cortado! ¡El gilipollas se ha cortado! Y hasta aquí el nuevo capítulo de Marx y Engels. Comparten piso los Sims 4. ¿Sobrevivirá Marx a la amputación de 4 dedos de la mano derecha con la que escribe el Capital? ¿Tendrá que escribir el Capital así?
cuanto decimos de una masa determinada de trabajadores, lo veremos en el próximo capítulo de Los Simpsons.